Hola, mi querida Ruth. Sí, me enteré de tu papito. No tengo palabras, amiga. Tú sabes que yo lo quería mucho, lo admiraba y lo respetaba mucho. Muy fregón tu papi. Gracias a Dios tuviste un padre muy fregón, amiga. Igual que tú. Te quiero mucho, tú sabes. No tengo palabras en este momento de consuelo ni de nada, ¿no? Porque como que no sabía uno ni qué decir. Nada más que te mando un abrazo muy, muy fuerte, bendiciones y adelante, amiga, adelante. Te quiero mucho, ya tu papito ya está con Dios, lo tuviste muchos años, gracias a Dios, que Diosito te lo prestó mucho tiempo, gracias a Dios. Te quiero, amiga, y adelante, ahí me echas un telefonazo cuando puedas. Te abrazo, bye, bye. Él con Dios, amiga.
Y no está haciendo nada de frío aquí. Si lo haces como bastonera. Cuidado, cuidado, porque ahí está de bajadita. Y está bien tibiecita la tarde, aunque está nublado, pero está tibiecita. Saluda a tu hija Rebeca.
darme mi disculpa ni nada. Yo entiendo perfectamente, yo sé el momento tan difícil que estaba pasando, pero no quise dejar de reportarme. Y mucho ánimo, Rojitas, super hombre, le daré un tipazazazo. Y yo tengo un recuerdo súper bonito de él, porque no había viernes que no estuviera yo en el noticiero, que no me mandara un mensaje, siempre estaba atento. Y usted sabe que era mi papá postizo, yo lo quiero mucho y siempre lo voy a recordar con todo cariño, porque un súper tipazo, y vivió intensamente hasta el final, y eso es muy bonito. Hizo siempre lo que quiso, gran músico, gran persona. La verdad es que, bueno, pues se queda ahí nuestro gran recuerdo y siempre entre nosotros. Así que yo lo voy a tener siempre en mis pensamientos y sé que, pues nada más, bueno, hasta luego, ya nos lo vamos a encontrar y volveremos a bailar y a gritar juntos, ya verá que así va a ser. Le mando un beso con todo cariño, mi Ruth, y aquí estoy a la orden, cualquier cosa que necesite. Gracias por los mensajes, no eran necesarios, es el momento tan difícil que está pasando, y pues quede tranquila de que Rojita siempre va a quedar en mi recuerdo con todo, todo cariño y con todos mis respetos y mi admiración. Le mando un beso con todo cariño. Cuídese mucho, aquí estoy a la orden, cualquier cosa. Y gracias por los mensajes. Llevas dos vueltas y media de allá para acá, ya con eso, ¿cómo te sientes? ¿Muy bien? ¿No tienes frío ni nada? Que junto a ti viví y juro que se te
toda la M. Pues no, vecina. Bendito sea Dios. Que sigas prosperando y para adelante. Te quiero mucho.
Thank you.